Nos enteramos por nuestro señor canciller, eh, señor Roberto Álvarez, en plena reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, que la República Dominicana estará dando asistencia médica a los policías que vienen a intervenir en la guerra civil que se vive en Haití. De esa forma nos enteramos aquí. Mercenarios, Maracayo. Los y, mercenarios. Como son, mercenarios. Bien. Eh, inmediatamente el presidente de la República en la semanal pues, desmintió al señor Roberto Álvarez. Dijo, no, no, espérense, no, no, no es que nosotros nos hemos comprometido a dar asistencia médica. Lo que pasa es que nosotros estamos obligados como civilización a dar asistencia médica a cualquier extranjero que esté aquí. Imagínense usted, com, eh, comparando esta, esta misión con extranjeros, como si fuesen parte de turistas. Pero bien, para analizar todo esto y el tema haitiano que es... Una de las cosas que al presidente de la república pues le han llovido muchísimas críticas. Vamos a seguir nuestra conversación con la polemista Noelia Hassim. Tú sabes que a ti te llamaron sociópata. Sociópata. Sí. En un análisis de los tweets. No, nunca hizo? me habían llamado sociópata. O sea, no. De, han la dicho de todo, pero menos sociópata. Loca. <laughs> vamos, mira, eso salió en el periódico. ¿Salió en el periódico? En el periódico, vamos a ver, yo creo que lo tengo aquí. Me dijeron en el, sociópata en un periódico. En el periódico hoy, vamos a ver, mira, mira Ay, el contexto. Sí, sí, lo ah, recuerdo, lo recuerdo. O sea, no leí el artículo, pero sé, o sea, no, no recuerdo si me llamaron sociópata, pero sí recuerdo el por qué fue. Y fue porque me llamaron para que diera eh, unas declaraciones y yo me negué. Ajá. Y después de eso salió el artículo. No joda sí. Mira, vamos a leerlo. Pero yo lo puse. Yo lo puse en Twitter que, que me habían llamado, me habían contactado. Puse las imágenes de cuando me contactado. esa persona. Le tiré un capture uh -huh. de cuando me contactaron. O sea, tú, tú querías que yo te diera unas declaraciones. Como yo no te la di, uh -huh. tú me dijiste que yo soy una sociópata y que yo de todo. Wow. Estás llenando el perfil como para que estés en la quinta pata. Nosotros deberíamos conversar esto con. Bueno, tenemos que hablarlo con. A ver si hacemos intercambio. Sí, sí. Margo, Vamos a ver qué hacemos. por Noelia, ¿qué te parece? En, la ¿Eh? en las plataformas. Bueno, si se siente a gusto, Noelia. ¿Vamos a hacer una no tengo problema. ¿Una encuesta en los comentarios. Y, sí, 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 sí. Bueno, yo firmo. Mario, te jodiste. <laughs> Noelia, cuéntame. a <laughs> bueno, tu lado. A tu lado. A tu lado. <laughs> otro lado, otro lado. <laughs> cuéntame. Eh, mira, realmente. ¿Qué te digo el tema de Haití es un tema de nunca acabar hoy mismo salió en primera plana en el listín diario eh, que los haitianos están depredando el masacre y con depredación me refiero a que ya se llevaron el agua porque ya perdimos el río perdimos el agua del río ahora estamos perdiendo la arena Mi madre. los haitianos están sacando la arena del masacre entonces vienen eh, personas en Twitter, porque lo publiqué esta mañana y me ponen, no, pero eso es de su lado, pero canto de animal, tú no sabes que si tú le sacas la arena a un río, el río se seca. Claro. Puede ser de su lado, del lado de nosotros, del lado del, de quien sea, de al frente, se va a secar el río. Porque además del agua que se están llevando, ahora también se están llevando la arena. Y esto lo... Eh, lo denunció el listín diario con unos aviones que estaban ayer eh, chequeando el tema fronterizo y todo esto porque si no no nos hubiéramos enterado porque las autoridades parece que no lo saben como nada ellos nunca saben nada estamos investigando imagínate eh, es que el, direct, el ministro de medio, de medio ambiente tiene mucho trabajo ¿cuál trabajo eh, tiene un pluriempleo. empleo este señor no es, no es eh, directivo de dos carteras. No, no, Miguel Seara Hatton. No, no, no. Por él ¿Eh? era ministro de Planificación y Economía. El... ¿Y, y ahora, el... El... ahora ah, okay. Eh, pero, pero Miguel Seara Hatton lo... Ah, él le dije ah, C, él le dije C. No, dije no, que está, no, dice, no que está en el intran. Ese, en el intran. Ese sí. el eh Miguel Seara Hatton dijo que él no, no sabía nada de medio ambiente. Y lo dejaron ahí. Yo a veces sí. no sé qué es lo que le debe el presidente a todos estos funcionarios inservibles que tiene a su alrededor, que no lo puede quitar, como Mario Lama. Ay, 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 ay. Qué bárbaro, ese tipo. Diablo. Bueno, ese, yo supongo que ese, son ese, equipos. Ese salió malo. Yo supongo que es, el presidente lo que está es formando su, los equipos que respondan a él nada más. Porque acuérdate que dentro de ese partido, como hay dos cabezas, y la mayoría de los eh, mm. Funciona, eh, miembros más reconocidos obedecen a Hipólito Mejía. Creo que Abinadero que está poniendo gente clave. Aunque no que, sirvan. Aunque no, claro. Uh, yeah. De su equipo que respondan a él solamente. Debe Fíjate que, que el propio Hatton, cuando lo pusieron en medio ambiente, le hizo un lío a Hipólito Mejía. Con unos eh, con unas, unas botellas que tenía, ahí, con unas cuotas que tenía Hipólito Mejía ahí, que la denunció, que ahí salió eh, Gómez, Guillermo sí, también, Gómez. Guillermo Gómez fue, fue afectado ahí también. Que le quitaron, ¿verdad? Y Guillermo Gómez, un, un hombre que responde a Hipólito Mejía. Entonces, Mira, es lamentable lo que está sucediendo en República Dominicana con el tema haitiano, el tema fronterizo. Uh -huh. Eso de los eh, militares lo denuncié antes de ayer en el programa de Ariel Lara. Eh, una persona, un conocido que estaba por Barahona, me comentó que Barahona está llena de los militares kenianos. Ah, tú, eso es grave. Los hoteles en Barahona están repletos de los militares kenianos y los colmadones están repletos de los militares kenianos en las noches bebiendo romo. Ah, entonces tiene sentido la declaración de Roberto Álvarez. Esos entonces, tipos están aquí. Entonces, ahora me hace sentido uh -huh. lo que dijo el canciller. Y también lo que dijo el presidente, porque él no negó. Él uh -huh. dijo que todo extranjero aquí tiene derecho Exacto. a la salud. Y eso lo vemos, y es tanto así que tiene derecho a la salud por encima del dominicano. Uh -huh. Porque vemos cómo los dominicanos no pueden ir a un hospital público porque están repletos, no hay cama, porque están repletos de haitianos, ya sea de accidentes o ya sea de parturientas. Entonces, nosotros estamos pagando salud para los extranjeros, ilegales, legales y militares. Ya, yeah, eso es simple. El asunto de las escuelas también, que tuvimos un debate aquí con Mario Herrera. Mario dice que adrede, están discriminando a la hora de inscribir a los muchachos y le están dando prioridad a los, a los extranjeros, especialmente claro a los haitianos. Sí. Eso es así. Claro que sí. Denuncié también una madre que se me acercó del, del sector El Café en Herrera, que su hijo menor tiene un año sin poder ir a la escuela. Y la directora de una de las escuelas a donde fue, porque fue a dos que están en su sector, eh, le dijo que si ella quería un cupo, que fuera a fregar y a trapear y a limpiar a la escuela. O sea que hay que hacer una investigación también de los directores de las escuelas para ver cuántas de esas conserjes son por intercambio. Porque ahorita aquí de cinco conserjes, tres no están cobrando un peso porque es un intercambio con la directora para que la directora le ceda el cupo a su hijo ¿Cómo? y la directora se está quedando con ese cheque. Entonces hay que investigar, hay que abrir una investigación para ver si esto es cierto. Eh, es grave eso. Pero, eh, Noelia, imagínate un ejemplo, ejemplo práctico. Imagínate tú, y se lo he comentado a Mario Herrera, que llegan, hay 10 cupos en un colegio, 10 cupos disponibles. Y llegan 6 seis, seis haitianos, niños haitianos específicamente. Y llegan en orden de llegada, no, porque van recibiendo. Y hay 11, hay 11 niños dentro de los cuales va a quedar un niño fuera. ¿Qué, qué tú crees? O sea, el director debería discriminar y decir: bueno, el que va a quedar fuera es el extranjero. Aquí no hay legislación para eh, garantizar cupos dominicanos y extranjeros. Tú sabes que lo que pasa es que no es discriminación, es Vamos prioridad prioridad. La prioridad de este país deben de ser sus nacionales, como en todos los países. Pero no hay legislación en base a eso. Entonces hay que crearla. Hay que crearla, dices tú. Hay que crearla porque la prioridad en cualquier país deben de ser sus nacionales. Ahora yo estoy de acuerdo que si en una escuela son 50 por curso y nada más hay 30 dominicanos y ya no se inscribe más nadie, pues entonces esos 20 que quedan vamos a cedérselo a esos niños haitianos, que también tienen derecho a la educación, porque uh -huh. todos tenemos derecho es a la serio. educación, uh -huh. pero los nacionales deben de ser prioridad, porque somos los dominicanos que pagamos los impuestos para que esa escuela tenga abierta. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí, o pero si no, 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 hay legislación en eso. Bueno, si no, pero hay que legislar, hay que hacerlo rápido, o no, hay que hacerlo en la práctica, porque lo okay, que está diciendo pues, Noelia. No, vamos, vamos a empezar a cobrarle impuestos a los haitianos. Va a haber que empezar, Maracayo, a, administrativamente. Claro. A eh, eh, aplicar, aplicar medidas. Estamos hablando de que República Dominicana, entre salud y entre, entre educación, para Haití nos gasta alrededor de 50 mil millones mensuales. Muy bien, Noelia, vamos a, vamos a identificar que entonces la solución del problema sería legislar en ese sentido para garantizar una cuota al, al nacional y, y lo otro al no, extranjero. No, pero Una cuota no, porque incluso aquí... En tema de salud, uh -huh. eh, recuerdo que el año pasado eh, Mario Lama uh -huh. aseguró que en los hospitales estaban creando eh, espacios seguros para las parturientas dominicanas. Pero hoy una parturienta dominicana va a un hospital y no tiene cupo. Entonces, ¿qué pasó? También los haitianos ocuparon los cupos que eran exclusivos para los dominicanos. Eso, eso, eso es algo que no se puede. Otra de las cosas es, si ya se le dio asistencia médica a esa parturienta, hermano, entonces tiene que ir para su país, hay que deportarla. Usted no puede salir de la clínica y dejar a ese muchacho aquí, porque ese niño va a ser otro niño que va a tener que entrar a una escuela. Claro, lo que yo digo es que si se va a legislar en ese sentido, yo creo que debería hacerse conjuntamente con ya resolver el problema de la frontera haitiana, porque si legislamos para entonces los... Lo que, lo que sobre, lo que sobre en los cupos escolares, entonces ahí metemos a los niños extranjeros. Lo que va a pasar es que va a haber una gran población de niños haitianos que no van a entrar al sistema educativo y que van a estar en la calle. Eso va a ser un problema grandísimo. No, y que no porque, deben de estar en la calle porque para porque, eso está migración. Pero es que no, exacto, sino, si no solucionamos el problema primero de migración, el problema de, 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 de la frontera. Pues no, no, estaríamos haciendo más daño todavía. Porque por cierto, esos niños van para la calle. 20 mil pesos a cada haitiano por bajarlo de la camioneta. Le le, 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 se lo llevan, ¿verdad? Tengan o no, tengan o no eh, documentos que, que, que avalen su regularización, ¿no? Ellos no discriminan ahí. Ahí no discriminan para nada los lo oficiales de migración. Le dan lentico al camión, para, le dan tiempo para que ellos llamen. A los familiares, sí. que yo quede consigan los cuartos. Es que ahí es que deberíamos dirigir todos los Mira. tiros a la frontera. Entonces yo veo que mucha gente se está desviando y criticando entonces a los centros educativos, a los propios haitianos y, no, y a, a los hospitales, señores. Es la frontera, es la política fronteriza que tenemos. Lo criticar. que pasa es que si tú te fijas, ningún gobierno después del 1996 le ha interesado proteger la frontera, porque la frontera es un negocio. Y todos los gobiernos se han beneficiado de ese negocio. 1996, el inicio del PLD. Y ¿Quién el... fue el último presidente que hizo que se respetara la soberanía de este país? No bueno. Eso lo hizo Balaguer. Yo sí. no, no, pues yo quiero que tú me digas quién fue. Están sí. ahí, las pruebas están ahí, los hechos están ahí. Balaguerista, ¿no? No, yo no soy balaguerista. Tiene sentido todo. No, no soy balaguerista ah, claro. y me crié, y me crié arriba de Juan Bosch en una mecedora, él leyéndome cuentos. ¿Por qué tú votaste en el año 2000? Yo no votaba. No, todavía es joven, uh, más, joven, uh, que uh, es joven okay, más joven que okay, nosotros. Okay, okay. Pero yo tengo 35 años, no, ¿qué te pasa? No, 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 no. Mira, okay, una de no. las denuncias que me llegó el día de ayer es sobre estos kits, que son los que le están dando a, a los haitianos en Vamos, el vacacional de Jaina. Descríbelo. Eduardo. Cuando llegan, cada haitiano recibe esos kits. Entonces, Colgate, papel, papel de baño. Aquí hay toalla sanitaria esto. Sí, sí. Toalla sanitaria. Eh, desodorante, la marca Dry. Sí, pero muy importante, ¿tú Jabón. sabes lo que es? Ajá. ¿Ajá. Que ninguna de esas marcas son locales. No, 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 que no son marcas locales. Ninguna de no las nada. marcas que se le están dando a los haitianos uh -huh. en los kits que reciben en el vacacional de Jaina son dominicanas. Entonces aquí hay una búsqueda. ¿Quiénes son las compañías que importan eso? No, son compañías pesadas. Sí. Son compañías pesadas compañías que tienen su Con, aporte no, no, social no, a la discriminación aporte, aporte. a la Entonces, discriminación aquí, la compañía, la compañía aquí todo el mundo se la está buscando sobre todo en migración en tema migratorio no solamente son los que están en la frontera también son los encargados de los vacacionales específicamente mm. del vacacional de Jaina mm. y nadie dice nada, nadie hace nada entonces tú lo denuncias y te dicen que tú eres peledeíta. No, no, es que yo soy peledeíta. Es que si ahora fue que me llegó esta prueba, ahora es que yo lo tengo que decir. Yo no puedo decir sin yo tener la prueba. Mm. Entonces es algo lamentable lo que está pasando, pero todo esto se debe a la condicionabilidad del gobierno para con la ONU. O sea, esto no es una sorpresa. No es una sorpresa que esto esté pasando. Lo que es una sorpresa es que... Cada día, menos dominicanos despiertan. Noelia, ¿y tú crees que esa, esta agenda no tiene es extrapartidaria? No tiene que ver con que solamente el PRM. ¿Tú crees que si tuviera el PLD estuviera en lo mismo? Claro que sí. Exactamente en lo mismo. ¿Y quién fue que comenzó a legalizar? El PLD fue que comenzó con esa vaina. Entonces. No, pero, o sea, tú, tú, eso tú dices, el PLD fue claro. el PLD. No, dijo que desde 1996. 1996. Yeah. <laughs> Pero vamos, o sea, Danilo no fue quien empezó a legalizar a, lo, a los haitianos aquí con plan de regulaciones. Leonel también. Entonces, ¿Qué, ¿qué solución tú crees que sería la más correcta? Tenemos aquí una cantidad de haitianos incontables, ya están aquí. Casi 4 millones. Insensable. Casi 4 millones. Diablo. ¿Cómo hace, Noelia? Ok, Casi bueno. cuatro Mira, millones. Eh, ¿Qué podemos el, hacer entonces? En el... Leí, eh, antes de las elecciones, me llegó el, el proyecto de gobierno de uh -huh. Luis Abinader y en este proyecto se decía que más de un tercio de la población dominicana era extranjera. Entonces yo mismo lo estaba admitiendo. Claro. En su proyecto, en su proyecto de gobierno. Eso no lo inventé yo, eso está ahí en el proyecto de gobierno. Ve acá, pero entonces eh, la solución estaría... La solución a... es muy fácil. Deportación masiva. Deportación masiva, todo el que esté ilegal. El que esté legal, que se quede aquí, porque está legal. Ahora, el que esté ilegal, que se vaya. Muy bien. Juego de, de que se vaya, Ajá. que se saque. Sí. Hay que blindar la frontera realmente blindada y... Eh, meter preso a todos esos oficiales del CEFRON, del Ministerio de Defensa, que están uh -huh. haciendo negocios en la frontera, igual a los, a los oficiales de, de migración. Ahora bien, vamos a juntarnos con el sector construcción, vamos a juntarnos con el sector agricultura. Uh -huh. ¿Cuántos haitianos que ustedes necesitan, además de los que ya están aquí legalmente? Sector agropecuario, ¿cuántos eh, haitianos que ustedes necesitan? tanto, entonces ahí se le da un permiso a esa cantidad de haitianos a que vengan al país, pero ya de forma regularizada, o sea, de, de forma que se sabe quién fue que llegó, que se tiene la huella dactilar de esa persona, porque ellos no tienen documentos, pero por lo menos uno va a tener la huella dactilar. Van a tener que darle seguro de trabajo, ah, pero seguro es médico. Un problema, es un problema de quién? De la, empresa de, la empresa que empresa lo, de la empresa que lo contrate. Aquí hay otra cosa, aquí hay un 80-20 que no se está cumpliendo. Tú vas a una construcción y ni siquiera el 20 son dominicanos. Uh -huh. Eso es no. Así. Ni siquiera el en 20... Una, en una construcción, en construcción generalmente son ingenieros dominicanos quizás. Exacto. Ingenieros, pero mayormente los, los albañiles la los mayoría de trabajadores son haitianos. O sea, Entonces aquí no se está cumpliendo la ley de migración por ningún lado. Aquí el dominicano está en desventaja en todo con los haitianos, en educación, en trabajo, en, en escolaridad. Entonces aquí estamos trabajando todos para pagar impuestos, para que esos impuestos sean para garantizar el bienestar de los haitianos, incluyendo las ayudas sociales, porque a la hora de repartir ayudas sociales... No, no te preguntan tú estás legal o tú estás ilegal es una ayuda social eh, o sea, en Estados Unidos por ejemplo que Estados Unidos tiene millones y millones de inmigrantes ilegales trabajando trabajando pero ellos eh, trabajan con con un papel que consiguen sí. un, un papel que te puede costar de 100 a 300 dólares es un papel es un papel uh -huh. Y con ese papel estafan a, 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 a una potencia como Estados Unidos a nivel informático. O sea, y todo. Sabemos que se están haciendo los locos. Bien. Haciéndose los locos, están que tal. los locos. Pero ¿qué pasa? Ese papel le garantiza a Estados Unidos cobrarle impuestos a ese ilegal que está trabajando. Impuestos que ese ilegal que está trabajando nunca va a poder reclamar. Nunca va a poder reclamar a fin de año. Es decir... Por lo menos Estados Unidos le busca una vuelta a eso, ¿no? Pero aquí tenemos muchísimos ilegales trabajando, ¿verdad? Que no pagan, no pagan los impuestos. No decir, pagan los impuestos porque nada, es que su empleador también hace trampa. Sí. Claro, todo. todo imagínate, le pagan efectivo. Claro, le pagan en efectivo, eso claro, sí. es lo que pasa. Ahora, en Estados Unidos, que es uno de los países o es el país que más eh, ilegales tiene, uh -huh. yo creo que del mundo entero. Sí, claro. Tú vas a Estados Unidos y no es verdad que a una nacional, a una niña gringa estadounidense, la van a dejar fuera de la escuela por darle, por darle el espacio al hijo de un ilegal. Uh -huh. Eso es mentira. Supongo que no. Tú, va, tú vas a Estados Unidos y si tú tienes que parir, te atienden en un hospital público. Uh -huh. Si tú no tienes seguro, tienes que pagar un viaje cuarto, pero, pero te atienden. No te dicen no hay cupo porque están las camas ocupadas por parturienta mexicana. No te dicen eso. No, no te dicen eso. No, y depende del Estado, porque si tú ahora Florida, Florida no está fácil. Bueno, el asunto es, señores, que Ilegal. también esa, la solución es, como dice Noelia, pues regularizar, eh, resolver el problema de la frontera, eh, tener un control realmente de la cantidad de ilegales que tenemos aquí, especialmente los haitianos. Y en, ya en ese momento, hacer, tratar de ver cómo, cómo esos haitianos que ya están aquí, que residen aquí, que están haciendo vida aquí, de una u otra forma se sientan noelia vamos se sientan mucho más integrados a la sociedad dominicana y y respeten nuestra cultura que, que y no, nuestras reglas claro y que porque eso es otra cosa sí, que exacto. no hablamos no hablamos de eso no pero es que sientan decirlo. que sientan eh, la república dominicana como realmente su segunda patria como como los que hacen vida en otros países lo que pasa es que en otros países, eh, perdón que te interrumpa, no hay ese tirijala desde siempre como hay en el tema Haití República Dominicana, donde ellos creen que ellos son los dueños de la isla entera, cuando ellos llegaron aquí siendo esclavos. Nosotros estábamos aquí primero. Por otro lado, tenemos un Ministerio de Cultura encabezado por Milagro Germán, eh, que se dedica a haitianizar la cultura dominicana, a promover el gagá. Pero un gagá dominicano, Noelia. No, 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 no. Todo eso viene de las tribus africanas. Sí, pero, pero hay, pero, ah, pero hay ah, negros ah, en Dominicana. Ah, lo, lo que hay que destacar es que hay un gagá dominicano. Hay que es otra cosa. A dominicar el vudú. Mm, y mm. a eso que se está dedicando el Ministerio de Cultura. Paralelamente a introducir una, una agenda de ideología de género. Donde las maestras que le dan clase a esos niños en esas eh, escuelas mm. eh, que son en los barrios son parte de la comunidad LGBT y llevan su ideología a las clases. Okay. Porque el tema no es que tú seas, el, que tú seas de la comunidad, no, a mí me si no, un sino que tú no ideologices esta vaina, ¿verdad? No. No, incluso a mí no me importa. Uh -huh. Yo estoy de acuerdo con que legalmente se puedan casar. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora, yo lo que no estoy de acuerdo es que adoctrinen los niños. Después de 18 años, usted hace lo que usted le dé la gana. Sí, me... No me importa. A mí no me molesta ir a un restaurante en la noche o a ir a una discoteca en la noche y que hayan 25 parejas eh, de la comunidad. A mí no me molesta eso. A mí me molesta ir a un parque en la tarde con mi hijo, con mis hijos y que hay una pareja chuleándose en el parque y me molestaría igual si es una pareja heterosexual, heterosexual. porque es simplemente que el lugar no es para eso uh -huh. lo que pasa es que eh, esto lo, es más común esas muestras así de amor de y de afecto por parte de los miembros de la comunidad ya yeah. eh, qué tú opinas volviendo al tema haitiano eh, Noelia de las ONGs se ha denunciado que hay Alrededor o más, eso es una estimación, de 50 ONGs solo en la zona fronteriza que operan eh, a favor de los refugiados, de refugiados haitianos o de los ciudadanos haitianos. Yo digo que las ONGs son muy perniciosas para este país. ¿Por qué? Porque están suplantando las acciones sociales que el gobierno tiene que emplear. Yo he puesto como ejemplo Plan Internacional. Plan Internacional tiene su sucursal principal, su oficina, sus headquarters. Están en Asua. Y Asua es la provincia de mayor índice de embarazo infantil y adolescente. No puede ser que una ONG esté suplantando al gobierno en acciones como esas. Lo que pasa es que el gobierno, tú sabes que todas esas ONG están financiadas por organismos internacionales, entonces, ¿qué pasa? Si somos in, in, eh, incondicionales hacia la ONU, tenemos que permitir que todo esto pase, pero incluso esas mismas ONG son las que van con un listado enorme a las escuelas a inscribir a Haitianos, porque es mentira que la mayoría de, de los inscritos son individuales. Es mentira. Mm. Aquí las ONG se presentan a las escuelas con un listado de 100, de 150, de 300 muchachitos de diferentes niveles y la escuela lo inscribe. Y eso también hay que investigarlo, si esa ONG tienen algún tipo de negocio con los, las, la, los directores de las escuelas para que acepten inscribir de un solo fuetazo a 300 muchachitos por, por arriba de una fila de, domin, de madres dominicanas que quiere inscribir. ¿Eso es serio lo que tú estás diciendo? Que las ONG están metidas en esa vaina, eh? porque es una mafia. Por es o... casi una mafia porque hay una ONG que no está llamada a esa vaina. Ninguna ONG está llamada a eso. No. Por otro lado es es está el tema de los, los alquileres en los barrios. Pelegrín Castillo denunció esta misma semana que el dominicano prefiere alquilarle a haitiano que a dominicano en los barrios. Porque. ¿Por qué? Porque pasa de que un dominicano te va a alquilar la casa a 10 mil pesos, un haitiano te la va a alquilar a 18, ¿pero por qué? Porque la subarrenda. Oh, sí. Entonces, en una sola casa. Varias familias. Hay hasta 40 personas de distintas familias y cada familia tiene que pagar una cuota 3 mil 4 mil pesos entonces obviamente el haitiano no le molesta el que, el que el titular de la casa no le molesta pagar 8 mil pesos más porque él está haciendo su búsqueda entiendo por qué entonces en Ciudad Juan Bosch está lleno ya de haitianos primero porque la Ciudad Juan Bosch fue un proyecto prácticamente eh, fallido para las expectativas que se le vendieron al dominicano, que compró, compró apartamentos allí. Eso no ha sido desarrollado como se prometió. Entonces el dominicano decidió: bueno, yo voy a alquilar esta vaina, me voy para el centro de la ciudad, porque es que yo hago aquí. Y ha pasado entonces lo que tú dices: haitianos que están pagando 20, 25 mil pesos por un apartamento en Casa del Diablo. Los claro, Hombos. Pero los subarrendan. Y entonces sí. la ganancia neta de esa persona. Eh, eh, llega hasta los 60 mil pesos. Que déjame decirte algo. ¿Tú, tú sacas 25 y tú no tienes que trabajar. Porque, dime. Claro. ¿tú y, de... no tienes claro, que sí, claro. y además se está dando un asunto. Lo digo porque yo eh, eh, tengo un apartamento ahí. Se está dando. ¿Lo arrendaste a Haitiano? No. No, no, no. No. <laughs> por lo menos pediste los papeles. Pero mira lo que pasó. por Pero al, al lado del apartamento donde yo tengo, hay. Como dije, Haitiano que seguramente están bajo el esquema que está describiendo Noelia. Y pasó que una noche hubo un escándalo porque ellos salieron en la madrugada a hacer sus rituales, con Ay. una gallina y, y semidesnudos semi al parque allí. La gente se escandalizó. Para ellos eso puede ser muy normal, ¿no? Pero para nosotros es un poco escandalizante. Ay, También otra cosa de que los vecinos Ay, se, los se están dos. quejando de que los haitianos tienen una forma de tener relaciones sexuales poco, muy liberal, ¿no? Y aparte de que no, no, tiene muy poco pudor con eso. Las persianas, se le olvidan trancar las persianas, y el sonido que hacen, el y calor. los, y, sí, el calor. Los niños que pasan por allí, y esto ha sido todo un escándalo, entonces es parte, tú sabes, como del choque cultural que, que eso representa para el dominicano. Uh -huh. Es un tema. ¿Tú crees que estamos, tú crees que no podamos entender en algún momento? No. Es que ni siquiera hablamos el mismo idioma. No tenemos ni siquiera las mismas creencias culturales, ni las mismas creencias religiosas. No, no hay, por no, ningún lado, no hay, nadie, no, hay no hay nada en común. Ni siquiera la comida, ni siquiera la gastronomía, nada. No hay nada en común. Más tenemos nosotros en común con los cubanos y con los boricuas con los venezolanos, con los venezolanos, sí, pero como era estaba, eh, las islas que fueron sí, isla, cosas, más tenemos en común con ellos, no tenemos en común con la iberofonía, sí. con lo que ¿verdad? con los hispanos parlantes, eso es lo que tenemos en común, porque tenemos idioma, la lengua, ¿eh? ¿El, el, el idioma, es que el idioma es muy y fuerte. la gastronomía también, sí, tenemos sí. la religión también, a pesar de que en Cuba hay muchas creencias también de, de hechicería, brujería y santería, sí, santería. Sí hay santería sí sí lo hay que no somos ajenos a eso pero santero, pero santero negro habla en español no y, y los cuadros que usan y, y los santos que usan son los mismos que santos de la iglesia católica uh -huh. Eso es otro tema Noelia <laughs> vamos a hablar de eso después está interesante y muy controversial gracias por estar con nosotros de verdad que sí Gracias por tu paciencia, a sacamos el jugo hasta más no poder. Sí, sí. La quinta pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo. Estamos en el canal 503 de WIN TVO para el Gran Santo Domingo de 1 a 2 de la tarde y de 8 a 9 de la noche la retransmisión Siembra TV, que también se ve por un amplio sistema de cables en el Cibao Central. <laughs>